donne de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Pero que no consigo. O sea, antes el problema era que salieran los de la tertulia política. Ahora es que se sienten los de la crónica, Rosa. No los domo, pero no si no los nos dejan. Pero si no nos dejan, que está ocupado. Si está, la, si está el sitio calentito caliente, todavía. ¿Tiene que caliente? Ser. No, si hay que claro pegarles que sí, casi para de montar. Mira, mira, mira. ¿Estás distraído? No, yo, me, como en todos los sitios, las mesas que tienen micrófono que ponen tu nombre. Señor don Carlos Efficiens. Claro, me lo pongo. Porque es que ahí se allí acaba en el Duque de Alba. Pero tiene muchos más apellidos, ¿eh? Hombre, ya. Y, toma, yo también. Te llevó el cartelito y una un aguacate. Un aguacate. Eso, tocado por él. Tocado por él. Sí. Ella se llevó que, todo. Oye, yo he visto fetichismos raros en la vida. Ahora, pero el aguacate. El fetichismo del aguacate para mí es nuevo. El aguacate. Había que ver. Ya, ya sí. Usted sabe que yo soy un señor. Perdón. En serio. Perdón. ¿Cómo iba esa, cómo esa mochila? Esa mochila llevaba. Bueno. Dos. Tres, cuatro tres o seis aguacates. Pero di de qué mesas. Di de qué mesas. No, ¿de quién eran los aguacates? Se las tiraban y de otro. Y luego había. Venía María del Monte y lo traía más o menos. No sabemos de qué estamos hablando. Ya. En el SICA, no, no, en la cena del SICAP. En un palacio. En la cena del SICAP, las mesas estaban muy bien adornadas. Con verdulería. Con verduras. Verdulería. Y nuestra Carmen Duerto se las llevaba. No, no, no. Se llevaba los aguacates. Venían. Se llevaba los aguacates. Se llevaban los aguacates. Mesas. Y, claro, y luego la gente decía, claro, como esta cutre se lo lleva, pues ahora no le vamos a dar de nuestra mesa. Tengo que desmentir que sea por cutrecés, es para eso la Fundación Aladino. Claro, ya, bueno, pero es que ya, también ya, se llevó la cubertería. No, 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 eso ya no, porque era mala, porque era mala. Se llevaba, estábamos en un palacio, pero era mala. Se llevaban los champiñones. Estaba rayada toda vamos la cubertería. Última hora de Chabelita. Ay, Chabelita. A ver, última hora de Chabelita. Perdón, ¿qué hemos dicho en esta mesa? Que Chabelita volvía con el novio. No, han vuelto. ¿Eh? Calla, que no han vuelto. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. A ver. A ver. Están como en esas parejas que rompen, pero no se pueden desunir. Pero y si tú has dicho que no eran pareja. Bueno, que era una UTE. Una unión temporal. Él sigue viviendo con su padre. En casa de su padre. De peluquero. Bueno. Pero, en casa de su padre. Pero va todos los días a la academia. ¿Qué academia? De auxiliar de vuelo, es decir, azafato. Sí. Él quería ser piloto, pero se ha quedado en auxiliar de vuelo. Oye, que pues que como es tanto. Muy honroso. Oye, pero muy está honroso, muy bien, el right position. Además se le ve más, que los pilotos se prodigan poco. Sí, y la academia está al lado de casa de Chabelita. Ah. Y por eso se ven todos los días. Pero ¿y ella que está? ¿Paseando al DAG? Mientras el otro va. Se ven. Por el rorro, ¿no? Son de esas parejas que todos hemos tenido alguna vez de hemos roto, pero nos seguimos viendo, pero realmente no somos nada. Bueno. O sea, hay un enganche muy fuerte, ¿no? Podemos decir. Sí. Bueno, algunos a eso, Dani, le llaman matrimonio. Eso. No. ¿Cuántas veces? Nos ha pasado nunca que rompes con una pareja. Tú no estás casado, ¿verdad? No. Claro, no, no, ya. Pues no sabes de lo que hablamos. Nos ha pasado nunca, 20 años, claro, 40. Pero nos ha pasado nunca que rompes con una pareja. ¿A qué es así? Absolutamente. Y además, se lo dice mi jefe, es verdad, pero yo se lo dice el jefe. Pero lleva abrigo de bisón. Eso. Entonces, claro, pero comprado por mí sí, con mi dinero y mi trabajo. El caso. Hombre. El caso. Chabelita no me regala nadie contenta abrigo, porque va a pasar las Navidades con mamá en Cantora. El parto, como has dicho tú antes, Isabel, sí está programado para el 22 o 23 de diciembre. Para la Nochebuena, entonces, ¿no? Sí, para la Nochebuena. Sí. Y están contentos, pero ya llega el tercer grado por fin. Oye, ¿has visto que Chabelita parece Grace Jones en la foto que salían de perfil? Era, no sé, era como un jugador de Mali, de la selección de Mali. Un poquito de mentón, ¿verdad? No, pero ahora ha tomado ya un sesgo no andino, sino claramente de Sierra Leona. O sea, ahora ya es una cosa más. Te voy a buscar la foto. Que sé que te gusta la foto. No, está, hay que decir que está muy guapa, guapo, guape. O sea, más guape. Creo que se tienen mucho cariño. Es lo que se cuenta, que Alejandro y ella se tienen mucho cariño, por lo que dices tú de los matrimonios. Claro, y, pues, y Alejandro no está más foto. Eso no es Grace Jones. Pero a ver, yo lo que no entiendo nunca, porque cada vez que hablo del Duque de Alba, a continuación me saca por esa Chabelita. Por Sevilla. ¿Será por el pelo?
No, porque el Duque de Alba tiene más blanco. Pero muy buen pelo. Sevilla, oye, Sevilla. El Duque buen de Alba, pelo. Por cierto, ¿qué le pasaba en esa cena? ¿Qué te metes, eh? Como no, estás con el dedo y un aguacatazo. Uy. A ver, métete. Pero, con el Duque, no, venga. No, pero iba mucho al baño. O sea que... ¿El Duque? No, porque tendrá incontinencia. No, iba a hablar por teléfono. Perdón, ¿y se metía en el baño? Claro, porque si no hay gente que le escucha. ¿Cuántas veces contamos que entraba al baño en 10 minutos? Porque le seguimos. Bueno, pero ¿qué queréis? Pero basta ya de insinuaciones maliciosas. Pero no podíamos entrar en el lavabo porque solamente era de uno. No lleva escolta, ¿verdad? No, hombre, claro que no. Eso sí, dio un discurso buenísimo. Que se remontó a las Olimpiadas de 1920. Sí. Bueno, menos mal que no se remontó a las originarias ya de Atenas. O sea, porque ya... Dio un discurso que de verdad que nos hicimos un jersey. Fantástico. No, no sé, interminable. Bueno, interminable. Yo creía... Estuvimos hablando con él y enseguida te pregunta el nombre. ¿Y usted quién es, por favor? Pues, sí. Carlos Pérez Jimeno o Daniel Garande, porque estábamos juntos. A mí ya como me conocía y... no me lo preguntó. Claro, tú es que eres muy, es que eres muy de la casa. Hombre, claro, mira, pero... mira la etiqueta que pone aquí delante de mí. Tú eso no habla en tu favor. Vamos, tú limpias mucha línea. Un momento, yo me echo más del Marqués de Griñón, ¿eh? Tiene peor pelo, he de reconocerlo. Pero vamos a ver, pero me echo más del Marqués. Tú no puedes estar al mismo tiempo al Alba, al Griñón, mañana Medina Celi, porque luego al final pasa la mano por la pared. Porque tiene un aceite mejor que Alba, Griñón. Al final, mira, y va a hacer ahora unos ríos. Encima buscando el cohecho, es una vergüenza. Perdón que yo lo pago, ¿eh? Lo de Chabelita, entonces... Finiquitado más o menos. Efectivamente. Finiquitado, pero no del todo, del pero todo. Sí, decir el tema en la mesa, pero, la mesa. Pero no la relación ni muchísimo. A ver, tienen menos, 20 años. Y tienen que pirulear, tienen mucho. Tienen que vivir la vida. Pero y Alejandro se ha dejado barba, vamos, y está mejor. Todos hemos vivido la vida. Pues sí. Incluso Carlos Pérez Jimeno, que ha vivido la vida en Boston. Más vida. Vivido, pero todo, él ha vivido en todo. Boston. Pero vamos a ver. Pero a los 17 años no estábamos embarazados. No. O sea, eso no es vivir la vida. Eso es living la vida loca. Ya. O sea, sí, eso es otra cosa. Eso, sí. Eso es meter la pata. Eso es... No, no, eso otras es cosas. Otra cosa. Eso es otra cosa. Hombre, metes la pata y otras cosas. Y otras cosas, ¿no? He dicho. Porque no eres la Virgen María. De Alberto ni en Boston, no siquiera. No se ha sabido absolutamente. De Alberto, Alberto está desaparecido. Desaparecido. Ya, ya... Vosotros ya sabéis... El último Sálvame fue bochornoso para él. Le dieron ahí un... Un baño de meneo, tortas. A partir de que llevaba una camiseta que ya ni en Podemos aceptarían. Sí, ¿queréis que os hable de David Álvarez? Que conocí muchísimo porque nos dio la única entrevista que momento, concedió. Un momento, antes de hablar de dinero, no, yo quiero que hablemos de rupturas. Pobre. Primero, lo a de ver. Norma Duval, ¿cuándo realmente se rompió? Porque yo he leído esa noticia y me pareció haberla leído. Sí. No, bueno, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que hace 3 semanas a Beatriz Cortázar y a mí en una entrevista donde decía que estaba a favor de la eutanasia y que ya había hablado con sus hijos para que si le pasaba algo, que quería que... ¿Donaran su cuerpo a la ciencia? No, que bueno, quería menudo, que la rematasen. No es por nada, ¿verdad? Es un chiste fácil, pero menudo cuerpo se lleva a la ciencia. Sí, sí, desde luego. O sea, sí, sí. Pues sí. Nos decía, no, es que, nos decía que se quería que casar... Conservadora, pero que lo... sin embargo ideas muy claras al respecto. Perdona, porque... bastante cerca de lo que piensan muchos católicos, sí, y ahí está toda la doctrina de la Iglesia contra el encarnizamiento terapéutico. Pero es que ya lo que parece vivido. Que algunos médicos no lo han... Sí, ella lo está... Sí, es verdad. En su hermana Carla, y ahora lo está pasando muy mal por su madre. Su madre. Yo os digo una cosa, nadie, ni siquiera en la monarquía más antigua, la de Japón, se anuncia a 3 años vista ninguna boda, porque estos habían anunciado la boda hace años, sí, y nunca había boda, es que y nunca había boda, y venga con los problemas de Tagomago ese. Bueno, sí. Pero vayamos al asunto. Se iban a casar el año que viene. ¿Qué os dijo? No, aparte de que está a favor de la boda. No, a ver, en la última entrevista nos dijo que se casaban el año que viene, que el vestido ya lo tenía más o menos visto, que no se iba a casar de blanco porque no es una niña. Y que se veían boda, todos los sí, que tiene alguna experiencia anterior, como Chabelita. Tiene una película La mujer del juez, que es una cosa tremenda. Y tiene una carrera Logroño, profesional importante. Pasa en Logroño. Y que se ven, y se veían de Frade, era de Frade. Yo no sé si es de Frade, pero es de antología. Qué película. Y se es ven... que el erotismo es elemental de una brutalidad carnal. O sea, como Rocío Jurado cuando sacaba no, eso. No, Rocío Jurado era ni como Marisa Antonelli en el documental. Laura Antonelli en Malicia, o sea, no, no.
Que Carmen Sevilla en La Loba y la Paloma. Vale. O sea, eso que es, vale, es un sexo desbordante, dice, pero ¿dónde está el sexo? Dice, no sé, en todas partes. Sí, y la Cantudo en La Trastienda. No, tampoco. No, es más bien la película más hot que yo he visto es La Cera Virgen de José María Forqué. ¿Ah, sí? En los años del destape. ¿Con Norma? Mira, no, con Carmen Sevilla y tal. O sea, eso es... Es decir, ¿cómo se puede hacer una película todo de sexo sin necesidad de, de que sea porno? O sea, bueno, pues eso. Pues no es fácil, ¿no? Porque eran eróticas. Pues la mujer del juez es, pues una mujer que no, pero que sí, pero tal. Y ahí siempre, hasta que aparece al final el granero, el pajar, el joven, la mujer. En fin, estas cosas que pasan, ¿no? O sea, Madame Bovary, pero en Granero y en Logroño. Bueno, pero lo fundamental, eso... Es que ahí se ve que ese cuerpo donado a la ciencia... Si quisiera que no lo ha dicho, la eutanasia, pero Dios quiera que mucho tiempo. Donarlo. Pero esa boda llevaba anunciada en la isla esta... Años, que, Tagomago. Que tiene unos problemas de hecho, también. Iba a hacer una historia ahora, una feria en el pueblo... No, en sí, el pueblo una que nuevo. Hace ahora ella. Calla, sí, calla, que es propiedad también de él. Sí. O sea, que no sé yo... Bueno, pero entonces, ¿a qué viene el tanto anuncio y ahora tan poca boda? Pues no, sorprendido nos hemos el quedado. Amor. Si es que ¿no? Ellos se ven todos los se veían los, todos los fines de semana en Palma y todo. Porque ella es verdad que bueno, iban y venían mucho. No sé, ya, vamos, hace 3 semanas estaban felices, pero como es tantas parejas que están felices y al cabo hasta que dejan de estarlo. Hasta que dejan de estarlo. Mira, Duerto. Si es que mira, Duerto. Mira, Duerto. Mira, Duerto. Mira, Duerto. Oye, Duerto, ¿por qué tan feliz con mi bisón? ¿Qué pasa? ¿Me dices infeliz? Ya sabemos que tienes un bisón, pero no es necesario tener el bisón puesto toda la hora. Todo el rato. Bueno, otros que han roto es una... Úrsula. Úrsula y Belencoso. Y Belencoso, que ayer colgó ella una foto, un vídeo en Instagram ya confirmando la noticia con una canción. ¿Qué era? Pues una de ella baila sola, es que yo no... Pérez, canta tú. Yo te la enseño pero ahora y tú la cantas. No será, afecta. No será, despídete. Pero él también entraba en Twitter y decía... La acusación que ayer desvelaba la revista Cuore es que Úrsula habría conocido una infidelidad del modelo en una discoteca de Madrid. De Belencoso. En una discoteca, lo hizo en una discoteca. Y entonces él publicó unas horas más tarde un tuit que dice algo así como... Lo más divertido es que hace años que no voy a una discoteca en Madrid. Qué bueno. A mí me cae muy bien Belencoso. Lo he entrevistado un par de veces. Bien. Este fue el novio de Kilimanov. Sí. Y gracias a eso, Kilimanov se conoce. La costa esa de Lampurdán y todo eso. Oye, me estás poniendo música. Se la conoce fenomenal, Kilimanov. Y habla español y todo, de tanto venir. Eso es lo que colgó ayer. Bueno, para mí esta ruptura tampoco me afecta mucho. Y a la cara de Federico. ¿Nos afecta mucho esta ruptura? Bueno, yo no he pegado guapo toda y una la noche, guapa. ¿Eh? A mí me hace gracia porque he visto una galería de fotos, ya no sé dónde. Es que ayer cuando estaba viendo al Madrid hacer el ridículo, decía, voy a ver cosas. Y entonces vi una galería de fotos donde aparecían Úrsula y Belencoso. Y entonces él le hacía una foto a ella, que en realidad era como si ella le hiciera una foto a él. Esto, y me recordó mucho lo que decía el gran Juan Cueto, de una pareja, decía, esos no hacen el amor, hacen el spot. Los dos son de spot, pues son, la verdad. Bueno. Es que era un spot, o sea, eso no era un revolcón, ni era una foto, era un posado, con sentido, pero un posado. Un posado, ¿no? Sí, un posado. Sombra de la sospecha sobre él ha estado absolutamente siempre, y siempre se ha dicho siempre que le gustaba mucho pues salir, no sé si a discotecas, pero él... Pirulear. Ese, hombre, es, el mal, de... eso. Ese sí, es el mal de todos los guapos, que siempre levantas unas sospechas, no, a mí me pasa, ¿por qué será? Todo el rato. Pero es un guapo es que está enamorado de él. Pero, hombre, ¿cómo no? Pero si lo ves en la foto, hombre, le está haciendo, finge ella, que le hace él, una foto a ella mientras está posando a él. Sí, sí, una sí. Cosa. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que estábamos juntos en Canarias, en Moda Cálida, que él pasó modelos, y luego por la noche nos fuimos a tomar una copa y todo esto por el Jumbo, el centro este. ¿Nosotros? Sí, hombre, bueno, claro. No anda, que no hay, que no. A Pérez no le llevas la contraria. Que hay muchos bares que no son todos gays, ni mucho se menos. Olvida. Es verdad. Qué buenas visitas. Y él no es
la alegría de la huerta, ni mucho menos, ¿eh? Hombre, bastante tiene con posar continuamente. Ya, es guapo. Ya. No se le pide nada más. A bueno, ver, él es ya. de la zona esta de Cataluña, no sé sí. si está, se quieren independizar o no, la Costa Brava. Pero de la Costa Brava y eso. Bueno, está perdona, fenomenal. Depende. Ahí, si es de Ciudadanos, es todo lo contrario. No, quiero decir que no tiene tampoco un sentido del humor, es más inglés, ¿no? El sentido pero del humor. Pero es muy buena. No, mira, en Cataluña tendrán ¿no? lo que tú quieras, pero el sentido del humor en inglés no han tenido nunca, ¿eh? O sea, a ningún inglés se le ocurriría poner un cagané en un Belén. O sea, eso ¡qué fea no. figura! ¿Por qué ponen ¿qué esa tan figura ordinaria? Tan pues fea? Por el, y sin ninguna gracia. Freud lo explica en El carácter y el erotismo anal. O sea, el niño, sí. el niño, y hay mentes políticas que se quedan en la infancia, sí. en la primera infancia, lo primero que entiende como propiedad es su caca. Ah. Lo primero que retiene y que expulsa es su caca. Y el niño, en su niñez, piensa que la caca es un regalo que le hace a su madre. Entonces, por eso los niños, cuando hacen popó y apestan... Se ponen tan contentos. Pues están contentos claro. porque le han hecho un regalo a mamá. Ah, y la mamá a veces lo entiende primero, porque eso significa que el niño va bien. Porque si hace pipí y popó, es que el niño está vivo estupendo. Y funciona y muy bien, estupendo. Como Eva González. Pero en lo primero, foto. Lo primero, la primera, digamos, sensación casi animal que tiene el bebé de regalo. Es la caca, de regalo. Pues hijo, y, yo no lo y siempre, nunca siempre ha estado asociado el tener y soltar con el dinero. En bueno. todas las culturas europeas, desde luego, está asociado el dinero y la sí. caca, por decirlo suavemente. Mira, pero Federico, siempre, siempre. Defecas en la intimidad. No entiendo por qué hay que defecar en el portal de Belén. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? En un portal de Belén. Porque es un regalo. Porque es igual que los pastores les llevan pues un queso de cabra, ¿verdad? Sí. Sí. Hecho tal. Pues el otro pone una caca porque ya. Es una mente primitiva, ya, elemental. Ya. Bueno, pues nada, dejémoslo así. Claro, sí, pero asociado, claro, ya asociado que siempre. Que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer. Pues no pienso regalar ese tipo de regalos. Claro que no, mejor estar derecho. Sea, ahora no. Gracia poca, ¿eh? Las cosas como son. O sea, ya. Nos tomamos pues Sarcodín, que nos va a venir Sarcodín bien nos viene músculos. Muy bien, doctor Martín Vázquez, que está con nosotros. Sí. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Qué guapo viene de negro. Muchas gracias. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, es que venimos así de fábrica. Es que a la radio hay que venir elegante. Como de cóctel. Claro, claro. Vamos. De cóctel. Y tú vienes con tu visón como de esa apetitoria. Oye, el pañuelo del mes, que es muy bueno también. Bueno, ¿queréis dejarle explicar Sarcodín a Martín Vázquez? O sea, además es Samuel. Sí, no Rafael, que hubiese hecho cosas mejores en el partido, pero bueno. Sí. Es cierto que bueno, Rafael, qué lástima de gran futbolista. Gran futbolista. Guapo chico. Sí. Sobre todo de que se puso pelo. Y qué simpático, pelo? Además. Chico. Ah, también con sí. pelo. Bueno, es que tenía un problema que si hubiera conocido Nouguel Ansoulé, a lo mejor su carrera en el Madrid hubiera sido distinta. Pues sí. Sí. Pero bueno. Pues también para todo el Real Madrid, también Sarcodín le vendría. Bueno, Sarcodín, pero vamos, en vena. En vena. Y a Malítez, sí, que no Benítez, a Malítez. Yo creo que en una cápsula de Sarcodín. Meterlo en una cápsula. Sumergirlo. Exactamente. Sí. Pues sin duda alguna, sí. Bueno, como sabéis, Sarcodín es el complemento perfecto para recuperar la fuerza, la masa muscular. Para personas que estén encamadas, que hayan tenido pues una escayola, que sabéis que. Se pierde continuamente esa masa muscular. Para gente mayor que sabéis que con la edad pues es inevitable y está asociado a la pérdida de masa muscular, pero no tiene por qué ser así. Con Sarcodín podemos solucionarlo. Incluso pues ya hablando de trabajo, también sabemos que más de un 10% de las bajas laborales están relacionadas con este sí, problema. Musculares. Y decimos 10%, a lo mejor a la gente no le parece una cifra muy significativa, pero si le digo que se encuentra con una ciudad como Madrid llena de personas que no pueden trabajar por problemas musculares, yo creo que a todos nos sorprendería y diríamos, necesitamos una solución. Sí, o Sarcodín. Sarcodín. ¿Para qué votar a Podemos teniendo Sarcodín? ¿Verdad? Es evidente. Es fácil. Ahora, Sarcodín. Para dar collejas, pues eso, tener el brazo en forma. Oye, pues, he visto el vídeo de Rajoy pegándole dos collejas al niño. ¿Al niño? Un regazo. Por cierto, que las Serdos, antes COPE, se ha metido en un lío porque saca al niño sin pixelar. Aquí mucho cepillo, pues mucho mira, portal de Belén, pero la legislación tú el fiscal del menor, que a ver que tantos quebraderos de cabeza nos llevamos. No sacan a los niños, mucho ocultarles, y luego los llevan a programas y los sacan a decir cosas. Y encima le pega dos veces, porque no es una vez, le pega dos veces. Pero colleja. Sí, colleja, ahora colleja. Lo ves. Pero tenemos el vídeo sí, ya. Está colgado en Libertad Digital. No te sé,
No te sé, y además aquí en nuestro programa. Arroba es la es banana. Es la banana FJL, ahí tienen la reacción. Y vean ustedes un delito, claro, y dos posibles. El delito es sacar a un menor sin pixelar. El delito político es llevar al menor a hacer campaña sin pixelar. Y luego el tercer delito es interpretable. Si un papá le puede pegar a un niño en público. Yo creo que sí, pero hay gente que opina que no. Pero lo hace el presidente del gobierno dos veces con el niño. Yo defiendo al niño porque le preguntan, ¿conoces al Manolo este? Este es el que se burlaba de los mendigos. ¿Sabes? Cuando fueron los Manolos a Alemania y se reían de un mendigo. Sí. El espíritu evangélico de la nueva COPE. O sea, y entonces echaban su tarjeta oro, le echaban al platillo del mendigo, el pobre mendigo ahí borracho. ¿Tú qué? Toma, y le echaban la tarjeta. Este tipo de macarra. ¡Qué crueldad! De ser, bueno, es que son así, es que son así. Para ser comunista, millonario y llegar a la COPE tienes que ser así. Pero si no, no te contratan. Bueno, pues conviene, le preguntan, ¿y conoces a este al Manolo Lama y tal? De FIFA, no sé qué. Dice, manifiestamente mejorable, dice el niño. Dice, por no decir una basura. ¿Cuántos años? Por no decir una basura. Es decir, que el niño no carece de inteligencia, ni de voluntad. De ahí que la represión del padre nos moleste. Ya, pero... ¿Por qué dos collejas en lugar de una palmadita? Una palmadita muy bien. Muy bien, muy niño... bien dicho. Este es el que me acercó a mí cuando estaba. Mira, hijo, estos son los que acercaron a papá y le llamaban asesino. Pues le da una buena colleja. Dos. El niño ya están empezando a reírse del entuite, Federico, cosa que yo estoy completamente en contra. No, y además el niño, que es un niño muy guapo, le, por cierto. Le comparan con Froilán, están haciendo bromitas. No, eso nada, el niño es guapo como su madre, afortunadamente. Es un niño, necesita una protección. Y es un noble. Y además no es un niño tonto, porque lo que dice que es una basura, pues... Ah, mira. ¿Qué años tendrá el niño? ¿10? Ah, sí. Un adolescente, Hace 10, 12. Sí, 12 años debe tener. Pero bueno, primero, ¿para qué te llevas al niño? Eso. O sea, no quieres ir a hacer un debate y sin embargo vas a hacer fútbol. Dice, no, es que yo ya he debatido mucho. Ah. Y se va, qué tiempo tan feliz. Ya. No sé si con garrota, dodotis, tacataca o un desfibrilador. O sea, pero usted no tiene vergüenza, hombre. Dice, sí, es que yo ya he debatido mucho. Además, yo tengo que ser presidente del gobierno. Dice, pero usted no se presenta a las elecciones. ¿Qué pasa, que no trabaja Soraya, que es a la que manda usted al debate? Pero usted nos toma por idiotas. Y además, ese pobre niño, hombre. Pobre mucho tío. Más guapo que su padre, insisto. Ha salido y habla a Elvira, más. A su madre. Bueno. Habla sin plasma. Su madre, que es muy guapa. Bueno, pues aquí lo dejamos, pero esto continúa. Es la mañana. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Es la mañana. Es radio. Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you bueno, want. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hubo una de las cuando nosotros fundamos Libertad Digital hace 15 años. Solo teníamos una oposición en real en internet. Que era que te calles carmele.com. No quiero que sigas hablando en ese sentido, porque sé por dónde vamos. El marqués de Griñón me dijo que yo era muy lista. Calla, Duerto, me dicen ya en broma. Porque, en el rastrillo, las portuguesas, las damas portuguesas, me llega una y me dice, calla, Duerto. Y yo digo, pues si yo no la he visto en mi vida. Y entonces me dice, que te escucho, te he reconocido por la voz, calla, Duerto. Y le hacía una gracia. Bueno, vamos a ver si brevemente podemos hacer el resumen, pero el resumen del resumen, de lo que es puede ser una querella por herencia tremenda y ver a las segrelles con todo su crepe de capilar, porque eso sí que es un crepe, un crepado. Vamos. Capilar, ¿y tiene pelucas? Además, eso ¿vale? Además, digamos, el natural, el artificial, pero muy enorme, buena. Tremendo, que podrían cuando... acceder a una fortuna. Bien, es verdad que el problema de las fortunas es que como entres en litigio, la fortuna va para los abogados. No va para los abogados. Al final dice yo legítima, pues no sé, me quedó el 10%, porque me costaron tanto mis abogados. Claro, bueno, pues... Sí, bueno, a ver, cuenta el lío. Pero el resumen. Pero también es verdad que ellos ya tienen un entrenamiento con los líos judiciales, pero, porque llevan en litigio con el padre vamos, para incapacitarle años. Caso. A ver. Habla, Duerto. A ver, mira, cuando Paloma Segrelles pues, tiene dos hijos con uno de los hijos de Álvarez, ¿no? Y ¿quién es Álvarez? Sí, claro. O sea, a ver, Álvarez es un señor de León que sale de
de la montaña leonesa sí, perdida en el más allá, eso no con una mano delante y otra detrás, y su mujer, se instalan y hacen, en Bilbao creo que era, y montan una academia. Y ahí empiezan a crecer. Un tío listo, pues como José Luis, el de los catering, como Pascual, después, listo. Bueno, pues porque empiezan a, les empieza a ir bien la academia. ¿Qué empresas son? Bueno, las y entonces suyas? Empiezan a comprar y a desarrollar tal. Y limpiezas. Eulen, Vega Sicilia, ¿no? No, entre otras cosas, entre otras muchísimas muchas. Empresas. Entonces él, ¿qué pasa? Monta empresas y se llaman un holding, ¿no? Que uno es el árbol, otro no sé qué. Y entonces por ahí van. Pero se casa con la secretaria. Claro. No, se casa con su mujer, con la que tiene todos estos hijos, que cinco le salen ranas, o sea, que cinco están en contra del padre, que litigan contra él, le quieren incapacitar, etcétera, etcétera. Y dos que están a su lado. Claro. O sea, y entonces, ¿quieren llegar a incapacitar al sí, padre? Sí, 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 le quisieron llegar a incapacitar. A ver, todo por perras. Todo por dinero, porque claro. ¿Por qué? Pues pero, todo siempre por pero la herencia. Porque se casa con la segunda. A ver, los hijos tienen tanto dinero claro. Que podrían vivir ellos generaciones. Stop, más. Stop. Me callo. Después de ese matrimonio que es... El primero con el que tiene los hijos. Fructífero con el que tiene tantos hijos. La mujer se muere. ¿Por qué salen rana? Porque primero son renacuajos. La rana ahí. Primero renacuajo. Entonces claro. La mujer se luego muere. Rana. Al cabo de unos años... Muere la mujer. Se casa con su secretaria. Y entonces se casa con la secretaria. Que también muere. Bueno, y empiezan los problemas. Que también muere la secretaria. Con la última secretaria. Que no era española. Segunda secretaria. Pero que segunda es una española. Mujer que la ha cuidado, que es encantadora. Lo admitimos, de acuerdo, vale. Admitido. Pero sigamos. Fíjate, cuando compran Vega Sicilia, que no tenían ni idea de vinos, pero lo compran para que un ruso no se lo hiciera con la bodega referencia de España, que no se hiciera con ella, él va y la compra. ¿Y sabes dónde se va la mujer? La segunda secretaria, tercera mujer. Entonces, se va al gourmet del Corte Inglés, sí. Se compran una botella de Vega Sicilia y se la beben y dicen esto es Vega Sicilia. Bueno, ¿eh? Ah, es muy bueno, qué bien hemos hecho comprándolo. Déjate. Cuando el rey emérito con cuando Campechano los últimos títulos, un momento, los últimos títulos nobiliarios. El mismo. Oye, que me digo que ella se lo invente. Ella habla por boca de ganso, que sí, que publicamos en La Razón. A ver, cuando Campechano emérito rey Juan Carlos da los últimos títulos nobiliarios antes de abandonar y dedicarse a comer, pues entonces hace una serie de títulos. Y uno de ellos es a David Álvarez. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre con ese título? El de su pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Marqués de Eulen. Marqués de... Sicilia. No, del pueblo de León, donde él nació. Bien, bueno, pues entonces le da ese título. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Igual que a Carmen Iglesias. ¿Qué? ¿Cómo son esos títulos? ¿Cómo? Vitalicios. Ah. Y me dice, el rey sabe que yo tengo problemas con mis hijos y sabiamente me ha dado el título vitalicio. Porque el mérito lo tengo yo. El rey ha cobrado para mí, que como voy a durar poco, tampoco yo voy a dejar rastro. También. Así que el rey se lo lleva a Villacuernos, mientras que en cambio él disfruta el título y dice, y además no lo vais a heredar. A mí David Álvarez no me contó todo eso. Pero dalo por hecho. Bueno. El título es muy bonito. Quesado de Crémenes. Ese, Crémenes es su pueblo. Crémenes. Es que es su pueblo. Como la creme de la gente. Precioso el pueblo. Y tiene su casa ahí en Crémenes, el señor ha seguido yendo. Qué nombre tan bonito. Bueno, eso es muy de León, es como un romance primitivo. Pero sigue manteniendo la castellano. Casa en Crémenes. Bien. El marqués de Crémenes falleció y ahora, después de tres matrimonios, falleció. Estas cosas pasan. Tres matrimonios te llevan a la tumba. Ahora tienen un pollo en la herencia tremendo. Bien, entonces, pero ¿cuántos Paloma hijos Segreyes... hay? Paloma Segreyes se casa con el mayor de ellos o con uno de ellos. Con Pablo, no sé cuál es. No sé. Bueno, con uno de ellos. Pero en es esa uno boda. De los que están en contra de los que están... Se le cayó la falda. Son de él. Fue esa boda. No, claro, cuando Paloma Madrid se le cayó la falda cuando salió del coche. Sí, pero no solamente se quedó con el forro. Perdió la falda. Menos mal que llevaba forro. Menos mal. Perdió un pendiente y el bolso. Sí, todo eso en la iglesia. Al lado de la falda no es nada. Pero es la emoción. Y no se lo hizo ella. Y pues no se lo ajustó. Yo me acuerdo de aquel momento. Es que lo llevaba hilvanado, se le olvidó coserlo a máquina. Yo me acuerdo de aquel momento, pobrecilla, cómo se volvió a meter en el coche. Pobre. Bueno, pues medio pena. Bien. Paloma hija, es encantadora, ¿eh? Paloma Segreyes, si hablamos de Paloma, tiene un hijo, un hermano, ¿eh? Sí, pero bueno, está allí y ya. Ella se casa con este señor riquísimo y viven en Puerta de Hierro, todo fenomenal. Tienen unas niñas, mellizas, que estudian chino, estas sí.
sí, sí, no las bien. De las infantas Tiziana estas, Leticia, y Paloma. De Leticia. Paloma y Tiziana. Y Paloma y Tiziana. ¿Y qué menos pasa? Mal que no le pusieron Bregel a la otra. Ella porque... se divorcia del marido, pero no del suegro. Y sabe que el suegro le hace mucha ilusión los nietos. Claro. Y le gusta mucho. Y ella sigue frecuentando todo el rato. Y van a misa y todo con el suegro. Para concluir. Las niñas. A ver, yo creo que este señor, teniendo en cuenta todo el pollo que tenían ya en vida. Habrá un testamento. Bueno, pues habrá hecho. O habrá dedicado. Habrá un particional, es que puede haber una manda concreta para esas nietecitas para que acaben de aprender chino. Porque yo, él de lo suyo ya tendría, no del litigio, sino ya él de lo suyo. Ya no estaba mal. Sí, el derecho sí. De la parte legítima. Bueno, pero sí. Aparte de la, digamos, lo legal, puede haber determinadas cosas. Por ejemplo, estas cosas que tengo, pues esta bodeguita. Por ejemplo. Esta bodeguita, pues esta es para mis nietecitas. Esta no se discute. Ya. O un par de pisos que tengas, ¿no? Pues no pues sé, sí, la no, Castellana 100, todo ese edificio. Eso, por ejemplo. Por ejemplo. La Castellana pues, 100. Bueno, ¿y cuándo empieza la guerra judicial? Bueno, ¿qué bandos, no, vamos a ver, ¿cuándo continúa? Bien, pero están ¿qué bandos, los cinco en hijos estos momentos, contra los dos? ¿Qué bandos hay? Uno, cinco y contra la, dos. ¿Y la viuda? ¿Y la viuda? Claro. ¿Que está con quién? Que es la, pues la segunda secretaria, hijos, tercera esposa. La segunda secretaria, tercera esposa. Joder, sí. Al concreto, ¿esta está con hijos o sin sí, hijos? Sí, esta, sí, porque esta se llevaba bien con los dos hijos. No, no, pero que digo que si tuvo hijos propios no, con no, el patriarca, no. No, no, pero por Dios, sí. Pero está aliada al grupo de dos. Sí. Bien. Una hija y un hijo. O sea, hijo. Que son la viuda y dos hijos contra cinco hijos. Sí. Vale, bien. Estos también tienen las carnes del Valle del Esla, que son ya, buenísimas. Muy buenísimas, la ternera del Esla. La ternera. Pues bueno. Es que tienen de todo. A ver, déjame ver. Luego este también momento. Tienen un vino, ese vino que se hace con las uvas que están congeladas, el picado, ¿cómo se él, llama él, ese? Estoy viendo, sí, Duarte, querida, mirada. Me callo. No. Vale, ya me callo voluntariamente. Mira, estoy viendo ese momento, el momento bodorrio, sí. Digamos. Bueno, el vestido realmente es criminal, o sea, es criminal. Pero ella lleva encima de ese crepado, que es característico de la casa, una diadema torcida, porque la lleva torcida. Y el novio, que es como si... Digamos, es como si Emilio Aragón tuviera un hermano médico, ¿no? Pero más gordo. Sí, poco gordo y además... Y entonces el novio observa la cabeza con la diadema de la novia con una expresión de estupor. No ¿Dani exenta, le va a dar algo? No exenta de desaprobación. Dani era joven cuando perdona, se casaron. Aquí está la foto. Boda, podemos dar la foto. ¿De paje? Para yo que esa, ver. Esa no, boda yo no engaño. O sea, es exactamente así. O sea, el novio observa atónito lo que lleva la novia en la cabeza. Atónito nada, que le llevaban a todos los fotocoles. Perdona, y así es como empezó la foto, a salir. La foto, ¿sabes? Yo perdona, yo fui a esa boda y a Paloma madre se le cae el pendiente estaba curtido, y cae al lado de mi sí, pie. Sí, sí. ¿Cómo lo recogiste? Pues estuve pensando en darle una patadita y quedármelo. Oye, esta foto... Esta pero foto, Malachi, Dani, se la di. Esta foto es tuya, la podemos tuitear. Esa foto no sé, la ha cogido de Google ahora. Ah. Claro, pero no además no era su... de ella sí era el primer matrimonio de él, ¿no? Él ya había estado casado. Él ya había estado casado. Ah, sí. Pero poco por rato. Eso la mira con... Pero ¿cómo mira esa diadema torcida? Sí. La mira con una cara de... en fin. Sí, sí, sí. Pero sí. No es de aprobación. La no, madre sí que demuestra en el momento en el que se le cae la falda que tiene buenos reflejos, toma sí. Flexión y si no lo hace, es creo que flexión. Lo ha tomado bueno, en algún y hay que recordar que Paloma... Hagas lo que hagas, ya sabes. Pero perdona, flexión. Antes de flexión hay que recordar que a la pobre Paloma... Después de tener a las niñas la pusieron los cuernos. Sí. Por eso se separó. Por la rubia. Entonces en yo soy muy fan de la Segreña. Claro, de todo aquello. Fue en Burgos, ¿no? Fue en Burgos. Fue en Valladolid. Claro, claro. Pues yo creo que eran Burgos, pero claro. Yo me acuerdo todo, que el tema todo de todo empezó en esa mirada de desaprobación el día mismo de la boda. Fíjate. Ella vale tan, mucho más que él. Y ella ha sido la novia del admirado Duque de Alba por Carmen. Bueno, vamos a ver, novia no. No ha sido novia del Duque de Alba. A que pongo mi etiqueta bien, le he ponido aquí. Otra cosa es que se les haya visto, que se conocen sí. De siempre, que cuando murió sí. La duquesa, pues la niña no, estuvo. Charles pero... ha contado cómo a veces la aproximación a los títulos, incluyendo el del príncipe de Gales, sí. Es una cercanía posible. Posible. Es la lotería del bodorrio eventual. Sí. Y ya está. Y a veces, como el caso de los Middleton, va, ¡pum! Y te tocó. Pronto, pero pum, improbable. Y te, pero
improbable. Es improbable, pero no imposible. No, no porque imposible. A mí el Duque de Alba, pero persona en este caso, a la que yo confío, sí. me ha dicho... personalmente que la corona ducal de Alba es suya y que no se la va a poner más mujer mientras que él esté vivo casándose con él. O sea que no se va a casar, que está fenomenal así. Dice no al amor. No al amor. Nos lo dijo en el suplemento que dirige Isabel, para conservar el GTS la corona. De la razón. Corona que no piensa llevar, que corona va a tener una caja fuerte. Claro. En su boda. Porque... Corona llevaba segreyes, bueno, pues llevaba no, diadema. No la llames corona, no. esa diadema. Es una torcida, diadema. O sea, es una diadema. Para el cuello recto. Flexion. Y ya está. Sobre todo, hagas lo que hagas, lleva flexion. Lleva flexion. Y hazlo bien y recto. Ya. ya. Es la mañana. Es radio. La parafarmacia. Tenemos dos o tres asuntos que hay que abordar. Déjame felicitar a Chic, porque la serie, la galería de parejas que hemos olvidado y que además nadie pensó, no que hayan existido, sino que pudieran existir y sin embargo existieron, es una cosa verdaderamente apasionante. 1,5 millones de visitas llevábamos ayer de la galería. Es apasionante. Por ejemplo... Pues, por ejemplo, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada. Es Irene, ¿cómo se llama el nombre? Lozano. Irene Lozano. ¿Qué me dices? ¿Pareja? Lo que te digo. No doy crédito. ¿Cómo está la política y todo eso? ¿Cómo estaba? Bueno, el periodismo estaba. Y el periodismo enfocado en la política. Pero hay parejas, absolutamente. Coronado y Paula Echevarría, por ejemplo, es una de esas de la lista. De la lista. Bueno, de la lista que recuerden que... yo sigo. Era como, tal día como hoy, ahora son las 10:50 minutos. Y entonces dijo Dani, bueno, vamos a ver, voy a hacer la lista de las mujeres con que ha estado coronado. Acabó el programa a las 11, acabó la hora, nos fuimos a las noticias y tal, y él seguía haciendo la lista. Y acabó el primer folio y iba por la mitad del segundo, y continuaba. Y seguía. ¿Y Coronado seguía. Se acordará de todas ellas? ¿Pero cómo se va a acordar de todas? Se acordará de algún detalle. A esta le gustaba esto. Y otra muy buena es Lomana y Monedero. ¿Qué harán? Bueno, ahora, ¿no? Menuda pitada se llevó Lomana. Bueno, la senadora bucheada. ¿Dónde? Sí. El día anterior era de una cosa, de una ideología, por la mañana otra y por la tarde perdona, otra. Pero, y entonces pero, se cuidado, pegó cuidado. Un abucheamiento, un le dieron momento, un silbido que es que lo que se vino abajo. Es que han fichado por Vox. Al padre de Monedero. Al padre de Monedero y a la señora que pero es la que está en edad. O sea, al final, pero la novia lógica era no de Monedero hijo. Ya. Sino ya. De Monedero padre. Pero Monedero hijo que se ha metido en un lío acusando de cocainómano a Albert Rivera. Y Albert Rivera, en lugar de no descarto, no, que tienes que meterle una querella. Sobre importante. Todo un tipo que es el monedero de un narcoestado asesino como el de Venezuela. Bueno, pero que en ningún país dejarían que hubiera un partido político que es una franquicia de un régimen criminal, que es el caso de Podemos. Y esta señora pasa de Podemos a Vox. Sí. Pero Vox a la vez ficha al padre de Monedero, que debe ser que Santi Abascal está desesperado y ha perdido la chaveta por completo. Pero ¿Qué pinta Gloria Lomana? Digo, Carmen Lomana. Gloria Lomana pintaría lo que quisiera. Pobre Gloria, que está desesperada, coincidiendo por apellido, cada vez que se lo menciona. El otro día lo de 20 minutos, Albert Rivera. Gloria Lomana está imponente. Yo no he visto pocas mujeres que mejoren tanto con la edad como Gloria Lomana. Hombre, con las faldas apretadas y ajustadas, eso también va a ser. Pero se las puede apretar. Albert Rivera arrasó el otro día en lo de 20 minutos, ¿eh? Los Reyes estuvieron estupendos, no puedo, porque además yo lo he escrito en Libertad Digital, no sé si lo habéis visto, cuando estábamos hablando con la reina y se volvió, le llamó al rey y le dijo, vente aquí a este coté y vamos a hablar un ratito con ellos. Eso me pareció que fue un detalle muy bueno. Pero que la señora del visor os cuente que hizo. Pero Albert Rivera estuvo bucheada. Estupenda. Bueno, pero, estupendo, perdón. Pero a mí me parece asombroso, me parece un disparate que Vox, que nace como un partido testimonial con Ortega Lara, acabe en estas, con todo el respeto a la persona, mamarrachadas. O sea, no puede ser que el partido de Ortega Lara sea el partido de Carmen Lomana. Porque ahora es una mofa. No puede ser. Ahora es una mofa. Y si es que ya no es un partido.
es que ya no sabes cómo salir en la tele. ¿Cómo la mira, ¿Cómo la vamos? Que luego, es que mira, como en La Razón le hicieron una entrevista y entonces ella decía que ya bebía del espíritu de Margaret Thatcher, al día siguiente todo el mundo la llamaba la Thatcher, pero no yo, ni Paloma Barrientos. Y entonces nos puso... ¿Cómo la iban a llamar la Thatcher? Sí, la Thatcher la llamaba bebía, la... Además. No, luego el de viernes, mayor sí, se hizo alcohólica. El viernes la gente, sus amigos y estos, la llamaban la senadora. La señora senadora, porque quiere entrar en el Senado para cargárselo. Y al día siguiente, cuando sale la entrevista en La Razón, que dice que ya bebe del espíritu de Thatcher, entonces ya la llamaban la Thatcher. Nosotros no le pusimos el mote, que era muy bueno, pero no teníamos no nada que ver. Bueno, la Thatcher. Oye, sí, hombre, pero qué falta de respeto gracioso a doña Margarita. Bueno, sí. Yo la llamo la senadora bucheada. Eso, él, la, tal. Y entonces nos mandó unos WhatsApp. La novia de Monedero. Pero a o sea, no fueron novios. ¿Cómo que no fueron novios? ¿Quién se comía el roscón? Compartieron un roscón. Tienen un roscón vamos en casa a ver, de Lomana. O sea, si yo voy con alguien, ya. A él le daba mucho morbo como era una tía limpia de cierta edad. Ya. Oye, que limpias somos muchas, ¿eh? Bueno, sí, y con bisón. Sí, pero no todas, se van a tomar el roscón con alguien que no es precisamente la limpieza personificada. Eso es verdad. Como es el tesorero del partido del narcoestado venezolano, que ayer asesinó a otro opositor. Eso. Y luego la senadora que hizo bueno, con el pero duque, luego con el duque senadora Thatcher, todo esto que le ponían de motes, Thatcher, nada, nos mandaba a Barrientos y a mí que, por favor, que le guardáramos respeto, que no nos mofáramos, que no dijéramos lo de Thatcher. Y le dije, ¿cómo perdón, la levantaron de la sido, ¿y cómo la levantaron del asiento? Que te lo han puesto el mote, que nos podíamos haber puesto nosotros, por supuesto. Pero no fuiste. Pero no fuimos. ¿Cómo la levantaron del asiento? Bueno, y todo el rato ya se quería hacer, con el teléfono, se quería hacer fotos con mi marqués y con mi duque. ¿Eh? Sí. Bueno, pues todo el rato. Eso es la política. Y llamando la atención y tal, como una cría, como una niña. Ya, a ver si te bueno, vas a caer. Y entonces se sienta finalmente al lado de mi marqués. Porque el duque estaba más protegido, ¿no? Sí. Estaba el duque, papá de Tamara. Y entonces él tenía un asiento libre y entonces va allí y se sienta. ¿Prueba conseguida? Pues no. Porque llega el presidente del SICAP y le dice: señora, por favor, ese asiento. Está ocupado. Está ocupado. No le dijo levanta el culo. Tuvo que ir para atrás. Y ella todo el rato desesperada por hacerse luego esas fotos. ¿Pero qué cosas dices, Isabel? Sí. Por Dios. Está desatada. Yo no lo he dicho, es que, muy bien, muy bien. Es que estamos en un momento... Es que luego me ha dicho Carmen que, por favor, que como somos colegas... No, es que es... Como somos colegas de periódico, que yo la respeté, que no me metí tal. Yo no me estoy metiendo. Pues te encendió. Pero vamos a ver. Pero yo no soy colega de Carmen Lomana, porque, a ver, hace 8 años cuando no era nadie, y según Mariña colaban los fotocoles, que yo eso no lo sé, pues... Pero Mariña sabe. ¿Dónde escribía? Pero Mariña sabe, madre. ¿Dónde escribía ella? Porque ha empezado a escribir desde que es famosa, desde que la hemos hecho famosa. De la que, desde que la habéis hecho famosa. Yo no. Y entonces... Vamos a ver, Duerto, no confundamos... No soy colega de Carmen Lomana, yo soy colega de Dani. Vaya, Duerto, no confundas escribir con redactar. Bueno, ya. Ni claro. Redactar con redactar a duras penas. Bueno, que a lo mejor escribe fenomenal, no lo sé. ¿Pero cómo va a escribir? Que escribamos en el mismo periódico... No nos hace que seamos que colegas. Que firméis en el mismo periódico, eso. Que no es lo mismo que escribir, pero que esta tía era la novia de Monedero, del que lo pillan con $500,000 traídos de Venezuela para financiar alcoletas, el Dispante V, que le paga la teocracia iraní. O sea, que es que estamos hablando de regímenes criminales, asesinos. Y estos son los que van acusando a la gente decente de que si son cocainómagos. Está el vídeo en Libertad Digital. ¡Qué horror! Tú ves a Monedero y ves a Albert Rivera. ¿Quién puede tomar qué? O sea, tú los miras y dices, vamos a ver, en el caso de que haya, primero, el que viene de un narcoestado con dinero negro, dice que para hacer una moneda, ¿cómo que una moneda? ¿Pero qué moneda? Si ahí la única moneda es el dólar y el dólar en dinero negro. Si tú lo que traes son dólares. Dice que es dinero para... Porque iba a asesorar a la creación de una moneda única para Iberoamérica, la moneda única bolivariana. Pero que se iba a llamar el Moneidero, supongo. Todo para el y el Moneidero, este es el que acusa de cocainómano, que es el estilo bolivariano. El estilo del comunismo rastrero del tercer mundo. Yo te injurio, luego te calumnio. Y ya eso queda. Y esa mancha te llevas. Pues se le vuelve en contra. No se le vuelve en contra, porque hay una colección de hijos de perra, de Satanás y de memos que se comen el roscón con esta gentuza para probar emociones fuertes y que luego van a probar emociones débiles en otro sitio. Hay un montón de idiotas en España que les bailan el agua. Y esta gentuza,
debería estar fuera de la política. Las altacapillas de Madrid. El antisemita de Madrid, el guillotinador de Madrid. La señora que quiere hablar con los del ISIS y bueno, llevar unas flores. Pues que vaya, que vaya, que, pero todos a Siria. Sí. Dice, un consejo de paz con un berberecho antes militar que ha fichado este tío. A Siria, pero venga, todos, o sea, no a la guerra, a Siria, a Mosul, que creen que es un yogur. No, a Mosul, que es una ciudad. Ala, venga, todos a Mosul. Que lo intenten. Quedamos allí. No, sí, no. Ya. Que vayan y que yo pondría dinero para mandarlos, igual que la Irene de Grecia mandó un avión de vacas a la India, ah, sí. Yo mandaría un avión de no a la guerra, yo pago lo que sea menester y pido un crédito. Carne. Y que se queden en Siria hasta que termine el conflicto. Sí. A ver qué tal. Sí, a la pobre Irene que le dijeron, pues no nos mande más vacas, que somos vegetarianos. Y entonces... Bueno, vámonos al Corte Inglés, sí. Elia. Venga, sí, mejor. Black Friday, que es mañana, evidentemente. Bueno, pues tenemos muchísimas cosas. Bueno, Black Friday será Black en el Corte Inglés. Nosotros en Tomares va a ser totalmente white and y con green. Las tortas de sí. Inés Rosales. Sí. Pues sí, ir a Carmen y polvorones. Sevilla, que las qué bueno. Y polvorones sí, señor, y todo. Lo vais a pasar. Muy y bien. Ese vinito dulce. Sigue por el por venga. La, sigue por el 40% de descuento en una selección de prendas de la marca Elogy, Amitié, Antea. También tenemos bueno, zapatos de Gore-Tex que son muy buenos ahora para la humedad. Yo tengo unos cuando claro, voy a Teruel, fundamentales. Eso es lo mejor. Oye, es que la bueno. Nieve, la lluvia, el agua, ve el Gore-Tex es como Drácula con el crucifijo. Sí. ¿Va de retro? Sí, pues sí, 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 lo mismo. 50% ya digo, en el Gore-Tex. En prendas de peletería, que veo que viene Carmen también con ellas. Bueno, muy pues bien. También hay un 50% de descuento y en las botas. Y espera lo último, las sartenes, oye, que esto es muy necesario, muy de hierro fundido. Un matrimonio como Dios sí. Manda. 50%, un sartenazo a tiempo, no pasa nada. Te deja, 50% vamos. De descuento y un sillón reclinable eléctrico Balma. Esto está muy bien, 50% esto es de para descuento. Para preparar la campaña Mariano, un sillón no. Reclinable. Eso es para ver el Real Madrid. Y ahora voy a moverme un poco y entonces lo inclina. Ya lo inclina, sí, igual. Bueno, son las 11, nos vamos a las noticias. Y después vamos con su majestad la copla. Qué bueno. Acaba de editar un disco, nos contaba sí. Laura Herrero esta mañana, de homenaje a Juanito Valderrama. Ah. Que es uno de los grandes uh-huh. de su majestad la copla, que es la nueva promoción para Navidad. Y ayer me estuve escuchando El Emigrante. Bueno, yo qué lloro. Pedazo de canción, excepto el primer verso tenebroso. Me voy a hacer un rosario con tu diente de marfil. De marfil. Y pero es que tenía que rimar con mi Virgen de San Gil. Y claro, eso no era fácil. La dicen que pero hay un momento en que para y se pone así a cantar medio flamenco, como cantaba Juanito Valderrama, don Juan Valderrama. Sí. O sea, una cosa de impresión. Pero, y qué simpático era pero además. Pero las coplas, ¿qué coplas? Las coplas de verdad, la Torre de Arena de Marifé, de Marifé. La de Doña Concha, o sea... Sí. Tremendo, tremendo. Y luego además, en ese sexo, pues vamos a seguir hablando de lo mismo, porque es que no, hoy no salimos, hoy es una cosa... ¿Qué? O sea, sí, sí. Es un lujo. Y luego, bueno, tenemos una sopa con pollo y nueces. Uy, qué buena, buena, qué hambre. A Sevilla. Sí, sí. Ah, muy bien. No, muy bien. Darida Borda, por cierto. La sopa de pollo y nueces. Sí, sí. ¿Qué no bordará Dani Carande? Bueno, yo te puedo decir...